Queridos amigos, feliz Navidad. Estoy aquí en el corazón del barrio Borro, en la parroquia de Guadalupe. Y si nosotros desde acá trazáramos una línea de 10 cuadras en las diversas direcciones, encontraríamos una cantidad de obras de iglesia que son verdaderas luces en este barrio. Aquí al lado, el Colegio Santa Bernardita, y un poco más allá, el Cristo Divino Obrero de Fundación Sofía. El Liceo Jubilar, a la vuelta, las Hermanas Misioneras de la Madre Teresa de Calcuta, con un hogar de ancianas. Y a media cuadra, una comunidad juvenil de misioneros Punto Corazón. Los Salesianos, con la obra Tacurú y la Escuela de Oficios Don Bosco. Las Hijas de la Natividad con la Escuela Bané, las Vicentinas y su obra, los Focolares y una preciosa obra social, el Cadi, los Pinos. ¿Cuántas obras que iluminan este barrio? Y así podríamos seguir en Montevideo, en el Uruguay, en el mundo entero. Allí donde se hace presente Cristo, viene su luz, que es salvación para todos los hombres, para llegar al cielo un día, pero ya aquí en la tierra para superarnos. Y de un modo especial, el Cristo que se hace cercano al que sufre. Por eso, desde este barrio, que sabe de tantas cosas buenas, de muchas alegrías, pero también de mucho sufrimiento, que pueda llegar una luz de esperanza para todos. De un modo especial, para los que están más tristes, para los que están enfermos, para los que están solos, para los que en esta Navidad sentirán la ausencia de un ser querido, que podamos dejarnos iluminar por Cristo. Así que bien acompañados les decimos ¡Feliz Navidad!